Sal Priliota Adin Nachinayen Urok. Miestam de Paluchayut Bagash Paispaski la recogida de equipaje. La recogida de equipaje. La recogida de equipaje. Дословно переводится как «получение багажа». Если раньше мы использовали артикль «una», то сейчас нужно использовать артикль «la». Как вы скажете, где получение багажа? ¿Dónde está la recogida de equipaje? Да. ¿Dónde está la recogida de equipaje? Извините, где получают багаж? Perdone, ¿dónde está la recogida de equipaje? Да. Perdone, ¿dónde está la recogida de equipaje? Здесь получают багаж. Aquí está la recogida de equipaje. Да. Aquí está la recogida de equipaje. Это место, где получают багаж. Esto es la recogida de equipaje. Да. Esto es la recogida de equipaje. Справа, по-испански, a la derecha. A la derecha. A la derecha. Слева, по-испански, a la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. Как вы скажете здесь справа? Aquí está a la derecha. Да. Aquí está a la derecha. Здесь слева. Aquí está a la izquierda. Да. Aquí está a la izquierda. Справа или слева? A la derecha o a la izquierda? Да. A la derecha o a la izquierda? Извините, справа или слева? Perdone, a la derecha o a la izquierda? Perdone. A la derecha o a la izquierda? Где получают багаж? ¿Dónde está la recogida de equipaje? Да. ¿Dónde está la recogida de equipaje? Извините, где получение багажа? Perdone, ¿dónde está la recogida de equipaje? Да. Perdone, ¿dónde está la recogida de equipaje? Чтобы сказать фразу, например, получение багажа слева, нужно использовать глагол está, находится, находится слева. Получение багажа слева, как вы скажете? La recogida de equipaje está a la izquierda. Да. La recogida de equipaje está a la izquierda. Получение багажа справа. La recogida de equipaje a la derecha. Находится. La recogida de equipaje está a la derecha. Да, хорошо. La recogida de equipaje está a la derecha. Priama, paispaski, recto. 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 Справа или прямо?
alla derecha o recto. Да. A la derecha o recto. Прямо или слева. Recto o a la izquierda. Да. Recto o a la izquierda. Извините, где получение багажа? Perdone, ¿dónde está la recogida de equipaje? Да. Perdone, ¿dónde está la recogida de equipaje? Прямо. Recto. Да, recto. Получение багажа слева. La recogida de equipaje está a la izquierda. La recogida de equipaje está a la izquierda. Здравствуйте, извините, где получают багаж? Hola, perdone, ¿dónde está la recogida de equipaje? Да. Hola, perdone, ¿dónde está la recogida de equipaje? Прямо. Recto. Recto. Справа или слева? A la derecha o a la izquierda? Да. A la derecha o a la izquierda? Не слева, справа. No a la izquierda, a la derecha. No a la izquierda, a la derecha. Не слева, прямо. No a la izquierda, recto. Да, no a la izquierda, recto. На первом этаже, по-испански, en el primer piso. En el primer piso. En el primer piso. На втором этаже, en el segundo piso. En el segundo piso. En el segundo piso. Здесь используется артикль «el». Как вы скажете «на первом этаже»? En el primer piso. Да, en el primer piso. На втором этаже. En el segundo piso. Да, en el segundo piso. Извините, на втором этаже? Perdone, en el segundo piso. Да, perdone, en el segundo piso. Извините, на первом этаже? Perdone, en el primer piso? Да, повторите primer. Perdone, en el primer piso? Да, хорошо. Perdone, en el primer piso? Не на первом, на втором этаже. No, en el primer piso. En el segundo piso. Хорошо. No en el primer piso. En el segundo piso. Не на втором, на первом этаже. No el segundo piso. En el primer piso. Повторите. No el segundo piso. En el. На, потом артикль «el», потом второй. No en el segundo piso, en el primer piso. Да, хорошо. No en el segundo piso, en el primer piso. Где получение багажа?
¿Dónde está la recogida de equipaje? Да, ¿dónde está la recogida de equipaje? Получение багажа на втором этаже слева. La recogida de equipaje está en el segundo piso a la izquierda. Да, хорошо. La recogida de equipaje está en el segundo piso a la izquierda. Получение багажа на первом этаже справа. La recogida de equipaje en el primer piso a la derecha. Повторите, la recogida de equipaje находится. La recogida de equipaje está en el primer piso a la derecha. Да, хорошо. La recogida de equipaje está en el primer piso a la derecha. Извините, где получают багаж? Perdone, ¿dónde está la recogida de equipaje? Да, perdone, ¿dónde está la recogida de equipaje? На первом или на втором этаже? En el primer piso o en el segundo piso? En el primer piso o en el segundo piso? Справа или слева? A la derecha o a la izquierda? Да, хорошо. A la derecha o a la izquierda? Здесь, на первом этаже. Aquí está en el primer piso. Aquí está, en el primer piso. Здесь, на втором этаже. Aquí está, en el segundo piso. Да, хорошо. Aquí está, en el segundo piso. Аренда или прокат машин по-испански el alquiler de coches. El alquiler de coches. El alquiler de coches. Если нужно спросить, например, где находится стойка проката машин какой-то компании, после слова coches добавляем de. El alquiler de coches de Hertz, например. Извините, где прокат машин? Perdone, ¿dónde está el alquiler de coches? Повторите. Perdone, ¿dónde está el alquiler de coches? Да, perdone, ¿dónde está el alquiler de coches? Здравствуйте, извините, где аренда машин? Hola, perdone, ¿dónde está el alquiler de coches? Да, хорошо. Hola, perdone, ¿dónde está el alquiler de coches? Где стойка проката машин компании Hertz? ¿Dónde está el alquiler de coches de Hertz? Да. ¿Dónde está el alquiler de coches de Hertz? Где стойка проката машин компании Avis? ¿Dónde está el alquiler de coches de Avis? Да. ¿Dónde está el alquiler de coches de Avis? Прямо. Recto. Recto. Прокат машин справа. El alquiler de coches está
a la derecha. Да. El alquiler de coches está a la derecha. Прокат машин слева. El alquiler de coches a la izquierda. Находится. El alquiler de coches está a la izquierda. Да, el alquiler de coches está a la izquierda. Прокат машин на первом этаже. El alquiler de coches está en el primer piso. El alquiler de coches está en el primer piso. Прокат машин на втором этаже. El alquiler de coches está en el segundo piso. El alquiler de coches está en el segundo piso. Здесь слева. Aquí está a la izquierda. Aquí está a la izquierda. Здесь справа. Aquí está a la derecha. Да. Aquí está a la derecha. Здесь прямо. Aquí está recto. Да. Aquí está recto. Извините, это прокат машин компании Avis? Perdone, esto es el alquiler de coches de Avis? Perdone, ¿esto es el alquiler de coches de Avis? Извините, ¿это прокат машин компании Hertz? Perdone, ¿esto es el alquiler de coches de Hertz? Perdone, ¿esto es el alquiler de coches de Hertz? Нет, это не прокат машин. No, el alquiler de coches. ¿Papetarite? No, esto no es el alquiler de coches. Да, хорошо. No, esto no es el alquiler de coches. Да, это прокат машин. Sí, esto es el alquiler de coches. Sí, esto es el alquiler de coches. Turistический офис, по-испански, la oficina de turismo. La oficina de turismo. La oficina de turismo. Артикль «la». Это туристический офис? Aquí está la oficina de turismo. Повторите. Это. Esto es la oficina de turismo. Да, esto es la oficina de turismo. Извините, это туристический офис? Perdone, esto es la oficina de turismo. Perdone, esto es la oficina de turismo. Здесь туристический офис. Aquí está la oficina de turismo. Да, aquí está la oficina de turismo. Где туристический офис? ¿Dónde está la oficina de turismo? ¿Dónde está la oficina de turismo? Извините, где туристический офис? Perdone, ¿dónde está la oficina de turismo? Perdone, ¿dónde está la oficina de turismo? Это не туристический офис. Esto no es la oficina de turismo. Esto no es la oficina de turismo.
Здесь слева. Aquí está a la izquierda. Да, aquí está a la izquierda. Прямо. Recto. Recto. Здесь справа. Aquí está a la derecha. Да, aquí está a la derecha. Туристический офис на втором этаже. La oficina de turismo está en el segundo piso. Да. La oficina de turismo está en el segundo piso. Туристический офис на первом этаже. La oficina de turismo está en el primer piso. Да, la oficina de turismo está en el primer piso. Где туристический офис и где аренда машин? ¿Dónde está la oficina de turismo y dónde está el alquiler de coches? Да. ¿Dónde está la oficina de turismo y dónde está el alquiler de coches? Stoica informatsi paispaski el mostrador de información. El mostrador de información. El mostrador de información. Снова артикль «эль». Здесь стойка информации. Aquí está el mostrador de información. Да, aquí está el mostrador de información. Где стойка информации? ¿Dónde está el mostrador de información? Да. ¿Dónde está el mostrador de información? Это стойка информации. Esto es el mostrador de información. Esto es el mostrador de información. Это не стойка информации. Esto no es el mostrador de información. Esto no es el mostrador de información. Здесь слева. Aquí está a la izquierda. Aquí está a la izquierda. Здесь справа. Aquí está a la derecha. Aquí está, a la derecha. Прямо. Recto. Recto. Стойка информации на первом этаже. El mostrador de información está en el primer piso. Да, el mostrador de información está en el primer piso. Стойка информации на втором этаже. El mostrador de información está en el segundo piso. Да. El mostrador de información está en el segundo piso. Где получение багажа и где стойка информации? ¿Dónde está la recogida de equipaje y dónde está el mostrador de información? ¿Dónde está la recogida de equipaje y dónde está el mostrador de información? ¿Где стойка информации и где туристический офис? ¿Dónde está el mostrador de información y dónde está la oficina de turismo? Да.
¿Dónde está el mostrador de información y dónde está la oficina de turismo? Здесь справа. Aquí está a la izquierda. Справа. Aquí está a la derecha. Да, aquí está a la derecha. Здесь получение багажа. Aquí está la recogida de equipaje. Да, aquí está la recogida de equipaje. Извините, где получают багаж? Perdone, ¿dónde está la recogida de equipaje? Да, perdone. ¿Dónde está la recogida de equipaje? ¿Где аренда машин? ¿Dónde está el alquiler de coches? ¿Dónde está el alquiler de coches? ¿Где стойка проката машин компании Avis? ¿Dónde está el alquiler de coches de Avis? Да. ¿Dónde está el alquiler de coches de Avis? ¿Где стойка проката машин компании Hertz? ¿Dónde está el alquiler de coches de Hertz? Да. ¿Dónde está el alquiler de coches de Hertz? Где туристический офис? ¿Dónde está la oficina de turismo? ¿Dónde está la oficina de turismo? Извините, где стойка информации? ¿Dónde está la mostrador de información? Повторите. Извините. Perdone, ¿dónde está el mostrador de información? Perdone, ¿dónde está el mostrador de información?